una figura clara y un modelo de operación que debe ser manejado de esta manera. Atendimos una invitación que nos hizo la Sociedad de Ingenieros para nuevamente venir a exponer los alcances y más a detalle el proyecto de mejora del transporte público para la ciudad de Santa Cruz. Hemos atendido sus observaciones, hemos durante una hora respondido muchas preguntas. Los puntos de coincidencia son muchos en relación a que es necesario cambiar el transporte público y estaremos atentos para que ellos nos convoquen a mesas técnicas más reducidas y poder ya enfocarnos en el trabajo ya más a detalle de lo que vendría a ser el BRTEN. Y seguiremos trabajando con los entes colegiados, ¿no? Nosotros dentro del municipio tenemos muchos ingenieros, nosotros vemos aquí una institución en la cual podemos encontrar bastante apoyo en la parte técnica, ¿no? Todos coincidimos en una cosa, es necesario de que se mejore el transporte público en la ciudad. Esto va a mejorar la calidad de vida de todos los cruceños, esto va a mejorar la calidad ambiental de todos los cruceños. Todos entendemos el diagnóstico que se ha hecho en conjunto con el JICA, que se debe dar una solución al transporte urbano de la ciudad. Ahora lo que necesitamos terminar de ver los detalles es ver cómo implementamos y en qué priorización esa solución. Estoy de acuerdo, mejorar para el bien de la ciudad. Estamos totalmente contaminados con el monóxido de carbono. Con esos proyectos se va a disminuir, sería excelente, maravilloso. Yo creo que el proyecto del tráfico y transporte es espectacular. Lo que nos tiene que dar satisfacción es subir un micro del primer nivel y poder transportarse cómodamente.